Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar el programa de la semana hablando de lo que ha ocurrido en Perú y está ocurriendo todavía, vinculado a lo que son las mafias en el poder y en Perú, de eso saben muchísimo. Ha habido durante todos estos últimos años una sucesión de desplazamientos, de nombramientos y en todos los casos de presidentes, por ejemplo, que se iban y se iban a la cárcel. Y en todos los casos aparece un nombre que es Odebrecht, la empresa brasileña que coimió a todo el mundo empresarial, político, judicial. En todas partes del mundo ha habido problemas gracias a las coimas repartidas por Odebrecht. Bueno, Perú no ha sido una excepción. La mayoría de los anteriores presidentes, a este último que acaba de ser echado y del que lo reemplazó, que también acaba de ser echado, le antecedieron Toledo, Alan García, Ollanta Humala, bueno, todos terminaron presos, Alan García suicidado, por haber metido la mano en la lata, clarísimamente. Ahora ocurrió que lo echaron a Martín Vizcarra, un grupo de parlamentarios, que de esta manera efectuaron un golpe parlamentario, un golpe de Estado en toda línea, y 58 de esos parlamentarios están con los mismos problemas, acusados de corrupción, acusados de quedarse con dineros vinculados a las coimas de Odebrecht. Nombraron a Manuel Merino, otro capo mafia, que gracias a la movilización popular, al levantamiento popular en toda línea, al hartazgo de la gente, como hemos visto en Chile todo este último año, ahora lo vemos en Perú. Jóvenes que han salido a las calles en Lima, en cada una de las ciudades, para decir estamos hartos de este manoseo, hartos de esta política y que se vayan todos, claramente, y que se ponga en marcha una asamblea constituyente que logre limpiar de estos personajes politiqueros burgueses, de la democracia burguesa que tanto criticamos, porque vuelve a repetirse en Perú lo que pasó en Chile y lo que pasa en Paraguay y lo que pasa en cada uno de los países. Y la gente peleó contra la policía, esa policía dura, golpista y asesina, porque le costó dos vidas este levantamiento popular en Perú, dos vidas jóvenes, por culpa de las balas de la policía, defendiendo a estos mafiosos, defendiendo a estos crápulas que se pasan la pelota uno con otro y siempre flotan. Esto es lo interesante, siempre flotan. Lo vimos aquí en Argentina, cuando dijimos se vayan todos que se vayan todos en el 2001, pues volvieron todos y todas, y todavía hay muchos de ellos que ocupan cargos en el actual gobierno. Entonces, lo de Perú es una bocanada de aire fresco en medio de toda esta parafernalia golpista, parlamentaria y corrupta. ¿Cuál es el aire fresco? Que la gente esté en la calle, que esté protestando, que esté peleando por lo suyo y que no crea en estos politiqueros, que no crea en ninguno de ellos, ni siquiera en los que se dicen de izquierda, porque estos que se dicen de izquierda terminan también después por esa ansia de quedarse con una poltrona en algún parlamento, con todos los dinerillos que eso implica y con todas las prebendas que eso implica. Bueno, también muchos partidos de izquierda se van al garete con estas historias. Y la gente se da cuenta, la gente no come vidrio toda la vida, lo decimos siempre. Y en un momento reacciona, y en Perú ha reaccionado. Por eso es importante escuchar las voces desde el Perú. Y ahora vamos a escuchar precisamente a Kay Salcedo. Kay Salcedo es una compañera de una organización social y política que se llama La Junta, con la que tenemos muy buenas relaciones en el sentido de que estamos todos trabajando en ALBA Movimientos. Escuchen a Kay Salcedo sobre lo que ha sido estos últimos días en el Perú de esta crisis que vuelve a resurgir y que esperemos que el pueblo los ponga a todos en caja.
El golpe parlamentario perpetrado este 9 de noviembre, a pesar del aislamiento social pandémico, movilizó al pueblo peruano inmediata y masivamente. Desde esa misma noche, miles de peruanos y peruanas tomaron las calles repudiando el golpe y exigiendo que sea el pueblo quien resuelva la crisis política mediante un proceso constituyente y no los grupos enquistados en el poder desde la década del 90. Día tras día, luego del golpe, las manifestaciones pacíficas aumentaban, así como su composición diversa y extrapartidaria. La juventud estudiantil, trabajadora, LGBT, feminista e indignada fue el sujeto político protagónico de estas movilizaciones. La agitación en las calles propició espacios de organización para atender las demandas que la lucha implica, como la conformación de comités de seguridad contra la policía vestida de civil, a los que llamamos terna, comités de salud para atender a heridos y heridas, comité legal para socorrer jurídicamente a detenidos y detenidas. Asimismo, la magnitud del repudio golpista motivó a que cada persona, desde su campo profesional, voluntariamente, aporte a la lucha del pueblo peruano y que quienes no podían salir por motivos de salud encontraban distintas vías para sumarse a la protesta mediante cacerolazos, redes sociales, pancartas en sus casas. El incremento desbordante de la protesta logró detener los primeros objetivos planteados por la facción golpista, una síntesis del fujimorismo, los grandes intereses empresariales y la oligarquía más conservadora. A pocos días del golpe, se plantearon proyectos de leyes nefastos para los intereses populares, como la habilitación de actividad minera en las cuencas del río Amazonas o el establecimiento de un procedimiento de selección de los miembros del Tribunal Constitucional que responda a la codicia de dichos grupos. Gracias a la movilización, estos proyectos fueron archivados. Al igual que en Bolivia y Argentina, el brazo violento para consumar el golpe de Estado se concentra en la Policía Nacional del Perú. Desde las primeras manifestaciones pacíficas, la represión abusiva, ilegal y criminal de parte de la policía se fue profundizando. Anoche, 14 de noviembre, el gobierno golpista asesinó mediante la desprestigiada fuerza policial a dos jóvenes, Inti Sotelo Camargo, de 24 años de edad, y Brian Pintado Sánchez, de 25 años de edad. De acuerdo a cifras preliminares de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la marcha de anoche tuvo como saldo 112 heridos y 41 desaparecidos. Desde tiempos del fujimontesinismo de los 90, no se apreciaba de manera tan descarada y vergonzosa tal nivel de abuso y autoritarismo policial. Necesitamos una nueva constitución para refundar la patria y refundar la Policía Nacional del Perú. El asesinato de nuestros dos hermanos jóvenes peruanos ha ido arrinconando y aislando al golpista Merino y su círculo de confianza como el conservador primer ministro Flores Arauz. Durante la madrugada, renunciaron 13 de los 18 ministros de su gabinete y renunció casi toda la mesa directiva del Congreso, cómplice del golpe. Y al mediodía, renunció el asesino Merino a la presidencia de la República. No obstante, millones de peruanos y peruanas son conscientes que esta crisis no se soluciona con cambios superficiales, sino con cambios estructurales, donde la batuta la asume el pueblo. Por esto, las movilizaciones y protestas pacíficas continúan, incluso con más fuerza por nuestros hermanos asesinados, producto de políticas de gatillo fácil, para sacar a Merino, como ya lo logramos, también para que aparezcan nuestros hermanos que están desaparecidos desde ayer en las marchas, y hacer presión popular importante sobre el Tribunal Constitucional, que está pendiente de resolver la vacancia golpista, garantizar una transición democrática aislando los intereses golpistas y construir un proceso constituyente para que la crisis política la resuelva el pueblo peruano y no la élite política y económica dominante desde los años 90, cuya ambición y apetito de poder no escatima en asesinar los sueños del pueblo peruano. Justicia para Inti y para Brian, ni olvido ni perdón. Asamblea Constituyente, ya. Y ahora vamos a cambiar de continente, de país, porque ha surgido un nuevo problema en el Sáhara Occidental, un problema de arrastre. Estamos hablando de la lucha del pueblo saharaui, de la República Árabe Saharaui Democrática, del Frente Polisario, para lograr la independencia que le arrebataron durante todos estos años, primero España, después Marruecos, y ahora en este marco de conflictos a nivel internacional, Marruecos volvió a provocar una acción, a través de una acción armada, provocar a que el Frente Polisario reaccione
y realmente se rompa el alto el fuego que venía ocurriendo desde 1991. 30 años que se le prometió al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática que iba a haber un referéndum para decidir si realmente los saharauis están en su territorio, pueden vivir en su territorio y no como hasta ahora, que viven en campamentos gracias a la solidaridad de Argelia. Hay un paso que se llama Guerguerat, que comunica con, es una ruta que llega hasta Mauritania. Allí, durante varios días, activistas saharauis civiles desarmados, con sus banderas, cortaron esa ruta para llamar la atención precisamente de que quieren el referendo. ¿Qué hizo Marruecos? Lo de siempre, lo que hizo con la Marcha Verde en su momento, lo que hizo arrebatándole los territorios a los saharauis, provocó una ofensiva armada, pero esta vez se encontraron con la resistencia muy, muy fuerte por parte del Frente Polisario. Entonces se rompió el alto el fuego, hay combates todos estos días y también hay una necesidad de reforzar la solidaridad con esta República Árabe Saharaui, que es la dueña de esos territorios que ambiciona Marruecos y lo ha logrado a través de la invasión y la ocupación de territorios, porque allí hay minas de fosfatos, hay intereses económicos que obviamente defender por parte de Marruecos y quedárselos para sí, y en este sentido la reacción del Frente Polisario es decir, hasta aquí llegamos, hemos esperado 30 años y la comunidad internacional no nos dio la posibilidad de un referéndum democrático, entonces con esta provocación se ha roto el alto el fuego y vamos a la guerra. ¿Qué es lo que estaban pidiendo también muchísimos jóvenes de saharauis, viendo que pasan los años y que no se soluciona el problema y que están viviendo muy malamente en campamentos en medio del desierto? Y los que están en territorio ocupado, como es el Aiun, bueno, esos son los que han sufrido todo este último tiempo la represión por parte de Marruecos y han provocado ellos mismos intifadas de respuesta a la agresión marroquí. Así están las cosas en el Sáhara Occidental y desde aquí toda nuestra solidaridad con el pueblo saharaui. Estamos viendo precisamente imágenes de las movilizaciones que ha habido en el mundo, entre ellas la que se ha dado esta semana en Bilbao, en el País Vasco, en solidaridad con el pueblo saharaui. Y ahora vamos a un corte y continuamos con más Resumen Latinoamericano. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos con Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a hablar de Bolivia y también de temas locales, porque hemos hecho una entrevista con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado y también miembro dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, la CTA Autónoma. Con él hablamos precisamente de Bolivia, porque recientemente ha vuelto de participar en los actos de asunción del binomio del MAS, de Lucho Arce y David Choquehuanca, y queríamos comentarle y preguntarle a Cachorro Godoy cómo sintió esa presencia del pueblo en la calle, cómo vivió este hecho tan trascendental. Mirá, emocionante por la magnitud del festejo popular,
por la emoción del propio Lucho al asumir que bueno, era recuperar la democracia después de que le hubieran quemado casas, que lo hubieran agredido, reprimido, perseguido, pero en menos de un año ese pueblo recuperó la democracia y con un triunfo ejemplar en las urnas, a pesar, y hay que decirlo, a pesar de todas las manipulaciones y que hubo de parte del gobierno, que impidió que Evo Morales sea candidato a senador, que impidió que Álvaro Linares también fuera candidato y otros dirigentes del MAS fueran candidatos. A pesar entonces de los límites y de la restringida elección, se logró un triunfo ejemplar. Ese ambiente era de una enorme emoción y también de tensión, porque dos días antes le habían puesto un cartucho de dinamita en la puerta donde estaba reunido Lucho en un local del MAS, o declaraciones afirmando de que repetirían el intento de golpe. Entonces, me parece que el pueblo boliviano estaba viviendo una jornada extraordinaria y yo me sentí muy parte de eso porque, bueno, días antes de viajar a Bolivia con Ricardo Peiro y otros dirigentes, habíamos estado reunidos con Evo Morales, que, bueno, nos agradeció a toda la clase trabajadora de Argentina todo el acompañamiento, apoyo en el exilio y también en la lucha por la recuperación democrática en las elecciones. Así que era parte de esa alegría. Y encontrarme con las compañeras y compañeros que habían estado exiliados acá, que habían entrado clandestinamente a nuestro país, perseguidos por el gobierno golpista de Añez, y compartir la alegría de que estuvieran en su patria, quienes conocemos de estas cosas porque transitamos las durezas de la dictadura genocida en nuestro país, quizás lo entendemos mucho más claramente, esa sensación de felicidad profunda que vivían, ¿no? Me llamó la atención durante todo el día de la Asunción ese desfile interminable frente al balcón de la Casa de Gobierno donde estaba Lucho y Choquehuanca y el resto de los compañeros. Esa cantidad enorme de organizaciones sociales, sindicales, políticas, encabezadas por la COP, que fue la que abrió el desfile, realmente ahí tuvimos una dimensión, porque fueron 7 horas de desfile, una dimensión de lo que significa la presencia del pueblo boliviano y lo que ha sido este año, ¿verdad? Este año de aguante, resistencia y pelea, ¿verdad? Sí, la verdad que de una magnitud impresionante, porque se demostró que se volvió por esa organización popular, por esa conciencia de no solamente de protagonismo de los pueblos originarios, sino de todos los sectores populares y de mucha, 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 mucha unidad. Mucha conciencia de que solamente la unidad, el sentido de patria y de nación plurinacional que une tantos aspectos de esa sociedad boliviana y que Evo reivindica y que en el día de hoy, luego de su regreso, la primera actividad que hizo Evo fue convocar a las organizaciones de pueblos originarios y de organizaciones de trabajadoras y trabajadores de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, también estuvimos de Argentina, hubo compañeros de la CTA Autónoma, planteando avanzar hacia una América plurinacional, a recuperar y fortalecer el UNASUR y la CELAC, y bueno, y autoconvocándonos a un nuevo encuentro para antes de fin de año en Bolivia,
de todas las organizaciones, porque hay conciencia plena de que si no hay unidad latinoamericana, caribeña, no hay unidad plurinacional de nuestros pueblos, la ofensiva del poder es muy grande y no la vamos a poder vencer, pero hay conciencia y voluntad de vencerla. Te llevo a otro tema que tiene que ver también con Argentina y con los derechos humanos, que es la detención ya prolongadísima, ya casi un año también, de Facundo Molares, periodista, compañero nuestro. ¿Hiciste alguna gestión por él allí con los compañeros de Bolivia? Sí. Era una de mis preocupaciones en el viaje, y más allá de la asistencia a la Asunción, había dos temas que para mí eran importantes fortalecer, que era la unidad de las organizaciones populares, de trabajadores, campesinos y de pueblos originarios, y establecer puentes cada vez más sólidos y permanentes. Y el segundo era lograr la inmediata libertad de Facundo. Y bueno, hablé del tema con Felipe Solá, nuestro canciller, quien me afirmó de que era parte de la agenda que el presidente Alberto Fernández presentó ante el presidente, el presidente Lucho, y bueno, y eso me dio una profunda tranquilidad. Igualmente, hablé con dirigentes del MAS que estuvieron aquí exiliados y que fueron funcionarios de muy alto nivel en el gobierno de Evo Morales y que van a tener influencia, y también se comprometieron, porque ellos me decían, mirá, nosotros tenemos una deuda eterna de agradecimiento con el pueblo argentino, y por lo tanto esto que me pedís es nada más que un esfuerzo que devuelve en pequeña parte todo lo que ustedes hicieron, todo lo que los argentinos hicieron por nosotros. Pero además, así como a Facundo le han inventado causa para mantenerlo preso, así también lo han hecho con infinidad de militantes del MAS y del Movimiento de Trabajadores en Bolivia, así que esta es una tarea que vamos a afrontar con absoluta prioridad. Espero que estas gestiones hayan ayudado, aunque sea con un granito de arena, a que cuanto antes ese compañero periodista, trabajador de prensa, salga de prisión y pueda retomar una vida normal, ya sea en Bolivia, ya sea aquí en la Argentina. El Cachorro, te llevo a temas locales que son también urgentes. Delegación del FMI en la Argentina, situación que pone tensión sobre una situación que ya venimos arrastrando, que es el tema deuda externa, que es el tema de las presiones que hace el Fondo Monetario. Sé que has sacado una declaración vos muy recientemente, esta semana, y quería escuchar tu reflexión sobre cómo estamos viendo esta nueva embestida del Fondo Monetario. Mira, a pesar de lo que algunos dicen que ha cambiado el rol del Fondo Monetario Internacional, yo no creo eso. Creo que el Fondo Monetario es el guardián de los intereses de las empresas transnacionales e imperiales, y que su objetivo es condicionar la perspectiva de desarrollo soberano de los pueblos, y que la deuda externa es un instrumento de ese condicionamiento y clausura para cualquier posibilidad de desarrollo emancipatorio de los pueblos. En ese sentido, hay un dato además elocuente, objetivo. El Fondo Monetario Internacional le hizo un empréstito extraordinario al gobierno de Macri, le financió la campaña sin cumplir siquiera las normas legales
que tiene autoimpuesta por su estatuto el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, no entregar empréstito a países con fuga de capitales. Había fuga de capitales y se aceleraron y agudizaron a partir del empréstito porque salió más plata de la que entró durante el gobierno delincuencial de Macri. Entonces, lamentablemente eso no se ha investigado y eso es una debilidad del gobierno nacional para discutir en mejores condiciones la renegociación de la deuda, que en gran sentido es ilegítima y te diría hasta fraudulenta. Pero nosotros creemos que hay que seguir insistiendo en el reclamo de que no hay que ceder a la presión extorsiva del Fondo Monetario Internacional para imponer criterios de ajuste. Un compañero lo decía hoy en una reunión que tuvimos, el fondo reclama de que haya un déficit presupuestario del 3% y Estados Unidos tiene un déficit del 50%. Entonces, evidentemente, el tema del déficit fiscal no es un problema de lógica racional de economía, sino que es un instrumento político para impedir el desarrollo de los pueblos y el fortalecimiento de los estados, porque acá no hay posibilidad de recuperar la vida económica plena con producción y trabajo en la Argentina, sino, y con justicia, si no es en base a un rol muy activo y protagónico del Estado. El problema principal no son las exportaciones, no es el ingreso de divisas. El problema principal es la redistribución de la riqueza, el fortalecimiento del mercado interno y cerrar la fuga de capitales, para lo cual hay que ponerle límite al manejo discrecional del sistema financiero en nuestro país, que todavía funciona con las reglas de Martínez de Hoz y de la dictadura de Videla. Otro tema que sorprendió ayer a nivel informativo fue esta aparición de militares y policías retirados en una particular mesa de enlace. Hoy el gobierno le responde, Agustín Rossi, ministro de Defensa, y tanto Alberto Fernández también, hablan de conspiración y hablan, obviamente, sospechas de que hay una nueva variante desestabilizadora en marcha, a todas las que se han venido sucediendo estos días. ¿Qué pensás de esto? En primer lugar, remitiéndolo a lo nacional, o la realidad nacional, es que no es que Duhalde, con sus amenazas de 3 meses atrás, había perdido la razón. Sin ninguna duda, estaba poniendo en marcha a nivel público un operativo que busca ganar en legitimidad. El lanzamiento de esta mesa de enlace de militares y fuerzas de seguridad, lo que busca es un instrumento legal para el fragote golpista, que además, como decíamos antes, en Bolivia sigue siendo parte de una estrategia del imperio para nuestros países. El golpe en Bolivia estuvo precedido por el golpe en Brasil, en Paraguay, en El Salvador, y por lo tanto yo creo que el pueblo argentino tiene que fortalecer las estrategias de unidad, no solamente para no ceder a esas presiones, sino para estar en condiciones de llevar adelante medidas de transformación que impidan que estas fuerzas puedan manifestarse cada día con más nivel de agresividad y de violencia. Y con esto llegamos al final de Resumen Latinoamericano. Nos vemos la próxima semana con otro programa de trabajo e investigación sobre América Latina.